Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Íñiguez, soy gerente de contenidos y servicios editoriales para K12 México. Les quiero hablar un poco del impacto que ha tenido todo el marco de eficacia en nuestra organización, principalmente en nuestra unidad de negocios. Iniciamos con un estudio de eficacia, con una revisión primero y después un estudio de eficacia en una de nuestras series más importantes que se llama Espiral de Números. Una serie basada en Ambition Map de Scott Forstmann. Y bueno, la idea es que nosotros hemos llevado esta revisión y este estudio de eficacia por el gran impacto que ha tenido nuestra serie en México. Este estudio de eficacia ha tenido un impacto importante en nuestra organización porque nos ha dado la oportunidad de adentrarnos más a nuestros productos y de poderlos ir mejorando constantemente para llevarlos a los usuarios, para llevarlos a los aprendices con una calidad mucho mayor de la que inicialmente se ha proyectado. Inicialmente, nuestra serie comenzó como una serie que abarcaba todas las temáticas y todos los contenidos que el programa de la Secretaría de Educación Pública nos exigía. Fue una serie que abarcó también todas las metodologías y bueno, todos estos contenidos. Al hacer nuestra primera revisión, realizamos una serie de encuestas con los usuarios, principalmente con los maestros, y derivado de estas encuestas, nos dimos cuenta que nuestra serie era muy extensa, con una gran calidad, pero muy extensa, y los maestros no tenían la oportunidad de abarcar todos los contenidos en el ciclo escolar. Por lo tanto, decidimos entonces hacer un estudio de eficacia más a profundidad, para poder llegar al fondo y poder determinar exactamente cuáles eran las condiciones que requería nuestra serie para que los usuarios pudieran usarla de manera efectiva. A partir de esto, realizamos este estudio y tuvimos la oportunidad también de tomar a uno de los colegios más importantes de nuestro país, que es usuario de nuestra serie, para poder llevar a cabo este estudio de eficacia junto con ellos. Los resultados de este estudio arrojaron que teníamos que reducir nuestra serie, mantener la calidad, pero reducir los contenidos para que pudieran abarcar en todo el ciclo escolar de manera efectiva. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de realizar esta edición, una edición que hoy día ya arrojó sus primeros resultados. Es decir, tenemos en el mercado funcionando los primeros 2 grados, 2 de 6 grados en el mercado con esta nueva edición. Y para el mes de diciembre contaremos con los grados 3, 4, 5 y 6 para haber concluido y puesto en marcha todos los resultados de este estudio de eficacia.